Agustín, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Sandra. Sí, así como decías, arrancaron las vacaciones y esto es Centro Cultural Recoleta. Ofrece no solo para chicos, sino también para adultos, una propuesta muy variada de oferta cultural, como dice bien su nombre, Centro Cultural Recoleta. Para eso estamos con Claudio Massetti, quien es el director de este Centro Cultural, que nos va a contar un poco ¿qué oferta tiene? Que es muy variada. Estamos precisamente en la exposición Luthiers, una muestra fotográfica audiovisual con mucho color, clima, que además abrió hace muy pocos días y que ya se ve en la cantidad de gente, la aceptación y las ganas que se han acercado en estas vacaciones la gente, ¿no? Bueno, el Centro Cultural Recoleta, como buen núcleo, como un sol, genera actividades culturales para la ciudad de Buenos Aires y estamos orgullosos de presentar una oferta cultural única. Desde Gino Bogani, con los diseños de moda, con todas sus colecciones, los diseñadores de autor, la moda también integrada con el arte, con una puesta en escena maravillosa que realmente vale la pena venir, con entrada gratuita. Esta muestra de Gerardo Horowitz, el fotógrafo de Luthiers, que pudo registrar todos estos años del grupo con tanta identificación entre todos nosotros. Una muestra que tiene a los instrumentos como esculturas. Así que, y la fotografía, más de 120 fotos distribuidas en la sala, una muestra magnífica. Luego también se puede disfrutar los más chicos de talleres abiertos para los chicos puedan aprender a hacer esculturas con elementos reciclables. Y también el arte con rocambole. A los rockeros, los que recuerdan las tapas de los discos de Rondito de Ricota, Rocambole, ese gran artista plástico, está haciendo una exposición en la Sala 10. O Santiago Tabela, el bajista del Cuarteto de Nos, el uruguayo, que con una muestra maravillosa en la Sala 12. El Centro Cultural Recoleta hoy presenta un recorrido maravilloso donde invitamos también a la gente el miércoles que viene a venir a la inauguración de una muestra interactiva para ver cómo se hizo la película Mete Gol de Campanella. Realmente una propuesta muy abierta donde culmina nuestra gran oferta artística cultural de vacaciones con el espectáculo de Fuerza Bruta. Un centro cultural que está abierto todos los días, salvo los lunes, que también ha acercado muchísima gente del interior que habitualmente no viene a este centro cultural, obviamente porque trabaja y vive en sus provincias, que también se ha sorprendido por la magnitud de las obras, ¿no? Sí, sí, hay una oferta muy buena, la verdad que estamos muy conformes, de martes a domingo a partir de las 14 horas, con entrada libre y gratuita, se puede apreciar muestras de gran nivel como ustedes están mostrando. Agradezco mucho a 360 la presencia en esta ocasión porque estamos realmente desde el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad trabajando para completar una oferta cultural para todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y la gran caudal de visitantes que tiene la ciudad, extranjeros, gente del interior del país que se acerca y puede encontrar una oferta cultural única que manifiesta lo que es la Ciudad de Buenos Aires en materia de cultura, ¿no? Sí, un poco también esa pata educativa que muestra cada una de las escenografías que hay a lo largo de este centro cultural. Sí, sí, bueno, particularmente, esto yo hago mucho hincapié porque hemos trabajado casi en paralelo con la producción de la película Mete Gol, con toda la productora de Campanella, en transmitirle a los chicos, a los jóvenes, el entusiasmo para que en Argentina se puedan hacer películas de este nivel y se pueda generar una posibilidad de estudio y que, viendo cómo se hacen las películas animadas, la Argentina también genere un desarrollo y genere una industria nueva en ese sentido. Además estamos mostrando toda cultura que es argentina, ¿no? Todo, todo. Todo lo que estamos produciendo es de autor. Esto lo destacamos porque, inclusive hasta la inclusión de la moda. Incluimos a la moda porque creemos que los diseñadores realmente vienen trabajando con una coherencia, con una personalidad y con objetos únicos que pueden ser mostrados perfectamente en un ámbito de arte y estamos muy conformes con eso. Un fotógrafo que esencialmente el Zoilo Horowitz tuvo la virtud maravillosa de estar presente, de mostrarnos Le Luthier desde adentro y de todo el desarrollo de la gran trayectoria de este conjunto que nos ha maravillado durante tantos años. Artistas que no solo han brillado aquí en la Argentina, sino que también cuando han salido al exterior, tanto como Bogani como los Luthiers, han brillado también. Sí, sí, son representantes. De hecho,
está bien que lo recuerdes, porque estas muestras, me lo informaba recién Lino Patalano, de acá se va a Sevilla, de Sevilla a Madrid, y fue gestada y generada aquí en Argentina, en el Centro Cultural Recoleta. Así es un orgullo también que lo que se produce, este gran trabajo de producción, de fábrica, de muestras de arte que tenemos en este lugar, con 180 empleados que trabajan realmente con un gran oficio. Yo me siento orgulloso de dirigir un lugar donde podemos producir esta calidad y que la Ciudad de Buenos Aires pueda también ofrecer este servicio cultural tan importante para todos. Claudio, la gente que quiera informarse sobre las actividades diarias, minuto a minuto y sus horarios, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, tenemos página en Facebook, tenemos Twitter, pero por supuesto una página web muy completa, www.centroculturalrecoleta.org. Pueden ingresar y ver una oferta cultural realmente deslumbrante. Vengan, no hace falta tener el bolsillo lleno, todo lo contrario. Hay mucha comodidad, pueden venir con los chicos. Las señoras van a tener moda, los hombres van a tener Le Luthier, Fuerza Bruta, una cantidad de oferta artística, y los chicos actividades para interactuar. Pueden pasar el día tranquilamente aquí en el Centro Cultural Recoleta, los esperamos. Sandra, bueno, le agradecemos a Claudio, muchísimas gracias por habernos dado estos minutos y les informamos que lo más importante, además del nivel que tiene este Centro Cultural Recoleta, es 100% gratuito. Quienes se acerquen a este espacio no deberán pagar nada, que no es poca cosa cuando el bolsillo a veces apremia un poco, con esculturas y arte de muy buen nivel. Bueno, Agustín, iba a decir bipolaridad, pero en realidad no, porque tiene como un costado muy negativo. Lo tuyo es muy complementario, ¿no? Desde el patinaje, Holiday on Ice, un patinaje sobre hielo ochentoso, lo cultural, lo interactivo. La verdad, muy, pero muy bien. ¿Vas a seguir con propuestas para estas vacaciones? Sí, sí, sí. La verdad que Buenos Aires tiene muchísimas propuestas y bueno, la cultural obviamente ya la conocemos y también siempre tratamos de buscar, como en el día de ayer con el patín, esas cosas que fueron desapareciendo a lo largo del tiempo pero que todavía existen en Buenos Aires y que nosotros también te las mostramos siempre en la pantalla de 360, Sandra. Gracias, Agustín. Mando un beso. Claro, porque